Azararen 17an azaldu genizuen bezala, eztabaida prozesu bati eman diogu. Eta orain bi hilabete publiko egin bezala, egoera politiko, sozial eta ekonomikoaren azterketa bat egiten dihardugu eta gaur mugerri bat jarri berri bat jarri dugu. Gaur, azken bi hilabetetan egin dugun hausnarketa gizarte eragileei aurkeztu diogu eta jakin izan dugu zein den haien lehen irakurketa eta azaldu nahi izan diegu batez ere prozesu hau haien adela eta zabalik gaudela haien proposamenak eta ekarpenak entzuteko. Personas de diferentes ámbitos de Nafarroa nos hemos reunido para elaborar el primer borrador de diagnóstico y hoy queremos presentarlo a la sociedad navarra y queríamos presentároslo por medio de vosotros, de los agentes sociales, sindicales, educativos, etc. La conclusión principal de este análisis es que Navarra está en situación de emergencia. ¿Pero por qué decimos que Navarra está en situación de emergencia? El Gobierno de Navarra y sus amigos han olvidado de manera consciente las prioridades de la ciudadanía. Hemos pasado de ser ciudadanos de derecho a ciudadanos de segunda. Se han tramitado infinidad de expedientes de regulación de empleo, llegando a ubicar la tasa de desempleo en el 27%, perdón, un 27% más alta que la del año anterior. Se sigue intentando desmantelar la sanidad pública. Más de 60.000 navarros y navarras sufren o están en riesgo de exclusión social, lo que supone un 10% de la población. Los desahucios son permanentes. Nafarroan gehiegizko guztiaketa eginda urte luzez. Kasta batek erabaki du aspaldiko senyorituek bezala mozkinak mugagabe jasoko zituztela. Eta Nafarroa, esan dugun bezala, jarri dute amildegi instituzional, politiko eta ekonomiko baten ertzean. Gure ondarea zautu dute maila ekonomikoan baita politikoan ere. Garapena, eufemismo gisa erabiliz ingurugiroaren suntzipena sustatu dute. Abiadurandiko trena bezalako proiektuak sustatu dituzte eta muga gainetik finantzatu dituzte lehen sektoreko lanpostuen desagerpen kalkulatua bultzatuz, enpresari handien mesedetan. Lurralde antolaketa ere dugisa zentralizaziora jodute, Tutera eta Iruñan kokatu zerbitzurik gehienak. Gainerako zonaldeak baztertuz eta ezinatz dezakegu tentzio handiko linea, hainbeste errepidezare, termika eta gisako infrastruktura ekologikoki eta ekonomikoki sustengazina den garapen eskema baten arabera egin dituztela. El Gobierno de Navarra ha arremetido contra pilares fundamentales de la cultura de Navarra. Ha forzado de manera sistemática la exclusión del euskera como idioma propio. Lo ha desterrado de la Administración, a la par que ha buscado su estrangulamiento económico y ha puesto trabas a su difusión. Pretenden una educación privatizada, sin la participación de la comunidad educativa, acrítica, separada por sexos y cimentada en valores empresariales. Y por si lo anterior no fuera suficiente, han instaurado un régimen de taifas, una oligarquía en la que el Gobierno no da explicaciones de su gestión. Mientras se niegan a investigar el desmantelamiento patrimonial de Caja de Navarra o directamente desobedecen decisiones que la mayoría del Parlamento ha adoptado, no dudan en aplicar recortes económicos y acatar las injerencias de Madrid en cuestiones como la Ley de Estabilidad o Administración Local. Desoyen el mandato de la mayoría social, política e institucional y aplican a pies juntillas decisiones que priorizan los intereses de Madrid a los del conjunto de la ciudadanía navarra. Diagnostiko honen lanketan jardun dugunok oso argi daukagu diagnostikoaren eta aldaketa beraren ardatza nola dala. Hori da egun ardatza. Eta zentzu horretan, diagnostikoa bera eta aterabideak beraiek herritarrekin konpartitzea dala ardatza eta edo are gehiago herritarrekin batera egitea. Aurkezten dizu egun diagnosi zirriborroa burutzeko herritarrek egiten dugun errealitatearen hausnarketa eredua zaintzen saiatu gara, alik eta ulergarrien eginez. Egun egoeraren ardatz guztiak aztertu baditugu ere, diagnostiko zirriborroa aurkesteari begira bi aldagai lotzen saiatu gara. Eremu bakoitzaren egoraren laburpen bat orrialde gutxitan edozein ekuler dezaken eskema metodologikoan banatuz, pertsona, inguru giroa, kultura eta askatasunak ardat dituen jendartea. Hoy abrimos el plazo para recoger aportaciones al borrador de diagnóstico, el cual cerraremos en unas jornadas que vamos a realizar en Artica el 9 de febrero y aprovechamos para invitar a toda la ciudadanía. En febrero comenzará la segunda fase y es el momento de hacer propuestas.
Sector a sector analizaremos, prepararemos e implementaremos las propuestas que Nafarroa necesita para un cambio económico, social y político. Este proyecto tiene un carácter estratégico. Así lo hemos entendido quienes hemos estado trabajando en él y por eso os invitamos a participar. Nuestro objetivo es la formación de nuevas mayorías, de nuevas formas de hacer política. EH Bildu ha asumido la responsabilidad de hacer política de una manera diferente, de contrastar sus ideas, análisis y propuestas con la ciudadanía. El cambio llegará a Nafarroa, porque los navarros y navarras pedimos el cambio. Para ese cambio, este proceso que EH Bildu nos ha propuesto y nosotras y nosotros hemos hecho nuestro, es una herramienta imprescindible. Eta azkenik, prozesu hau bere egiteko eskatzen diogu herritarrei. Diagnosiaren azterketa zein proposamen zehatzen hitzartzean, haien eskutik eraiki nahi dugulako bidea. EH Bilduren hausnarketetan, eragile sozial eta sindikalak zein herritarrak politika egintza berri bat eraikitzeko interlokutore preferente dira. Aldaketaren oinarrien eztabaidan hortaz, datozen egunotan herritar guztien parte hartzea bermatzeko prozedura berriak iragarriko dizkizuegu. Interesa duen orok, ahal duen neurrian iritzia eman dezan. Emaia, webunea eta jardunaldiak izango dira horretarako bidea. Gure lehenengo ekarpena, eztabaidagai jartzen dugun diagnosi zirriborro hau da, eta konpromisoa publiko hartzen dugu egiten zaizkigun ekarpen guztien gaineko hausnarketa sakona egiteko. Bai, eta hartu eman iraunkor bat eraiki ere. EH Bilduren tokia herritarren ondoan dago. Eskuz esku etorkizuneko Nafarroa alde lanean.